La intervención ocupó espacios del campus de una manera no convencional, como las paredes y entrada de este edificio del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, o la escultura que se ubica a nuestra izquierda, llamada Percanta 2. Así fue nuestro inicio para celebrar la edición de dos nuevos libros, Un río llamado Tiempo, Una casa llamada Tierra de Mia Couto y País de mi calavera de Angie Kroc, en el marco de la Cátedra Coetzee, Literaturas del Sur. Ambos libros integran la colección Letras, la única colección de ficción que integra el catálogo de UNSA Medita. Para una editorial universitaria, adentrarse en el mundo de la ficción no es una tarea común. Las editoriales universitarias en Argentina en particular, pero en el mundo en general, centran sus catálogos en obras académicas. Sin embargo, los catálogos universitarios en la Argentina en los últimos 10 años están abriéndose hacia nuevos lectores, por ejemplo, el público infantil, incorporando obras de otros géneros literarios, como el cómic o la divulgación. En nuestra editorial, pensamos que un catálogo debe acompañar la vida universitaria. No puede ser independiente de ella. Miradas, una antología que agrupa cuentos de los escritores sudafricanos Zoë Wikom e Iván Vladislavich. Del principio y el fin, del escritor alemán Uwe Timm, al que sumaremos este año la reedición de su obra Tras la sombra de mi hermano y su novela Vogelweide, título cuya traducción estamos definiendo en los próximos días. Para nuestro editorial es un orgullo incorporar en nuestro catálogo las obras Un río llamado Tiempo, Una casa llamada Tierra de Mia Couto y País de mi calavera de Angie Kroc, pero también un fuerte compromiso para su circulación en este territorio del sur. Quisiera agradecer a Carlos Ruta, el rector de la universidad, director también de la colección Letras, y al vicerrector Daniel Di Gregorio por apoyar siempre el trabajo de la editorial. A John Coetzee por promover el estudio de las literaturas del sur y su apoyo en la conformación de esta colección. A Mia Couto y Angie Kroc por haber confiado en nuestra editorial la traducción y edición de estas dos obras traducidas por primera vez al español. A Teresa Arijón, traductora de la obra de Mia Couto, y a Silvia Haberbaum y Julieta Barbar, traductoras de la obra de Angie Kroc. A las tres por el trabajo de traducción siempre impecable y entusiasta. A todo el equipo editorial por su compromiso en cada nuevo proyecto. Especialmente a Laura Petz, quien me acompaña desde el inicio de la editorial en el área de edición y en este caso estuvo a cargo de la obra de Mia Couto. A Javier Beramendi por la edición de la obra de Angie Kroc, a Ángel Vega y María Laura Lori del equipo de diseño, quienes han trabajado con profesionalismo pero también con pasión. El trabajo de una editorial no termina con la producción, por eso las áreas de comunicación a cargo de Laura Pica, prensa a cargo de Débora Lápidus y comercialización a cargo de Agustín López completan el trabajo final de una editorial, que es dar a conocer y estimular la circulación de nuestro catálogo entre los lectores. A todo el equipo, mi agradecimiento por estos 10 años de la editorial. A continuación, John Coetzee, Mia Couto y Angie Kroc nos dirigirán unas palabras. Luego, los artistas Román Lamas y Mara Martelli interpretarán unos fragmentos de la obra Un río llamado Tiempo, una casa llamada Tierra, de Mia Couto, y una selección de versos del poema País de pesar y perdón, parte de los cuales integran País de mi calavera de Angie Kroc. Nos acompañarán también con intervenciones musicales Matías Keller Sarmiento. Que disfruten de este encuentro. Good evening. I'm here tonight to introduce Angie Kroc and Mia Couto. Anki from South Africa, Mia from Mozambique, who have spent the past 2 weeks at the invitation of UNSAM teaching in the program in Literatures of the South. Buenas tardes. Bueno, estoy aquí para presentar a Angie Kroc y Mia Couto, que Angie Kroc de Sudáfrica y Mia procedente de proveniente de Mozambique, quienes durante las últimas 2 semanas, por invitación de UNSAM, estuvieron dictando clases en el marco del programa de literaturas del sur de la UNSAM. Concurrently with their
visit, Unsan Editha is bringing out in translation two outstanding books of theirs, País de mi Calavera and Un Río Llamado Tiempo. Conjuntamente con la visita de estos dos escritores, Unsan Editha está publicando en versión traducida al español dos excelentes libros, sendos libros, digamos, uno de cada uno de estos autores, País de mi Calavera de Antecroc y Un Río Llamado Tiempo de Mia Couto. In a minute, I will ask the two authors to address us and introduce the two books. En un minuto nomás le voy a pedir a los dos autores que nos dirijan la palabra y que hablen un poco de cada uno de sus libros. Before that, however, I'd like to say something about the series in which the two books appear and the rationale behind the series. Antes, sin embargo, me gustaría hablar un poquito acerca de la serie en la cual están incluidos estos libros y los fundamentos, digamos, en los cuales están, por los cuales estos libros han sido incluidos en este catálogo. The program in Literatures of the South, which I direct, is aimed at encouraging direct contact between the literatures of Argentina, Australia, and Southern Africa. It brings together writers, publishers, academics, translators, and students, but without the mediation of the universities and publishing houses of the North. The two books appear today because of direct contact between the two writers and Daniela Verón of Unsan Editha. Los dos libros que se han publicado hoy son el resultado del contacto directo entre los dos escritores y Daniela Verón, responsable de Unsan Editha. They are part of a series of works of fiction published by Unsan Editha, whose authors include, and Daniela has already mentioned this, Nicholas Joss, Gail Jones, and Delia Faulkner from Australia, and Ivan Vladislavich and Zoe Wickham from South Africa. Estos libros entonces pertenecen a una serie de libros de ficción publicados por la editorial Unsan Editha, que incluyen libros que ya fueron mencionados por Daniela, por ejemplo, libros de Nicholas Joss, de Gail Jones, y de Delia Faulkner, estos tres autores provenientes de Australia, y de Ivan Vladislavich y Zoe Wickham, provenientes de Sudáfrica. I'd like to take this opportunity to congratulate Daniela for the energy she has devoted to the enterprise and to the high quality of the books she has produced, both in the quality of the translations and in the physical quality of the books themselves. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis felicitaciones a Daniela por toda la energía que ha invertido en esta gran empresa, por los libros de altísima calidad que han resultado de este emprendimiento. Libros de alta calidad no solamente en el sentido de su traducción, sino también en el sentido de las presentaciones físicas de cada uno de ellos. I'm now going to ask first Anke Kroch and then Mia Couto to speak to us. Thank you. Ahora le voy a pedir a Anke Kroch y luego a Mia Couto para que nos dirija la palabra. Gracias. One of the journalists who interviewed me for On Country of My Skull said to me, when he read it, it felt everything of you that you were then is in the book. Bueno, cuando concedí una entrevista, una de las entrevistas que concedí, uno de los periodistas me dijo que cuando leyó País de mi Calavera sintió que todo lo que estaba leyendo le transmitía una sensación de todo lo que había sido yo en ese momento y en ese lugar. And that is true. During reporting as a journalist, you cannot be a poet.
You cannot be an Afrikaner. You cannot ask uncomfortable questions in terms of philosophy, morality, psychology. Y eso es verdad. En el ámbito de el trabajo de reporte que uno hace como periodista, uno no se puede permitir ser un poeta, no se puede permitir actuar como una africana, no se puede permitir plantearse preguntas incómodas quizás desde lo filosófico, lo moral o lo psicológico. So the book was an unburdening in a way of all those things, and I wrote it initially in Afrikaans, my mother tongue, because I couldn't in English express truly what was happening inside me. Entonces el libro realmente fue como una liberación, como un descargar todas esas sensaciones, y por eso yo le escribí en Afrikaans, que era mi madre, mi lengua madre, porque me parecía que poder expresar todas esas sensaciones iba a ser muy difícil en inglés, que no iba a poder expresar de manera completamente verídica todo lo que vivía en mí en el idioma inglés. So the book was translated by my son. I was nobody, no one else's, you know, so I don't have money, so it was translated by my son. And was taken up in French and Italian. Bueno, entonces, como yo no era nadie en ese momento, no tenía suficiente dinero, el que tradujo el libro al inglés fue mi hijo, y después fue traducido a su vez al francés y al italiano. But there was two groups of countries or two languages with which I felt I want to speak, I want to engage with. And the one was Germany, because of they are the perpetrators. I want to engage with perpetrators and with guilt. Pero había dos grupos de países o dos idiomas con los cuales yo quería hablar, con los cuales yo quería tener como una especie de diálogo o de intercambio. Uno de estos países era Alemania. ¿Por qué? Porque en un momento supo ser el país de los perpetradores, el país de la culpa. And I lived for a year in Germany and was very much under the impression of how serious they deal with guilt, how they, it's always on the agenda, and you can also see in the decisions of Angela Merkel on refugees, their past is with them all the time. Bueno, viví durante un año en Alemania y siempre que viví ahí, siempre, durante ese periodo, siempre estuve bajo la impresión de lo serio, con la seriedad con la que se toman todo este concepto de la culpa. La culpa es algo que está siempre presente en la agenda de Alemania. Inclusive uno lo puede ver en las decisiones de Angela Merkel, cómo es algo, este pasado, que todo el tiempo vive con ellos. And the other group was South American countries. Because that is the origin of all truth commissions. The first truth commission was here. The truth commission that influenced us the most was the Chilean commission. Several commissioners visited South Africa, and also President Alfonsen came to South Africa. Bueno, entonces, y otro grupo que a mí realmente me llamaba la atención y con el cual yo quería establecer una especie de diálogo tiene que ver con los países de Sudamérica, porque es en esta región en donde se iniciaron las comisiones para la verdad. Nosotros tuvimos, por ejemplo, recibimos una influencia bastante profunda en Sudáfrica de la Comisión para la Verdad que se organizó en Chile, y muchos miembros de estas comisiones visitaron Sudáfrica, no solamente los miembros de las comisiones, sino también el presidente Alfonsín. So twice students came to me at the university and say, may we translate your book? May we translate parts of the book? Can we not get the rights to translate the book? And every time the publishers in London said, yeah, we want lots of money, and who's the translators and what is their status, as if they care.
Y bueno, en un par de oportunidades los estudiantes de la universidad se acercaron a mí para decirme que querían traducir el libro, que inclusive querían traducir, aunque no más no fuera partes del libro, que cómo se podía hacer para obtener los derechos para la traducción del libro. Pero cuando esto, en el marco de que estaba sucediendo esto, las editoriales de Londres decían, no, no, nosotros queremos percibir muchísimo dinero. ¿Y quién va a traducir todo esto? Ojo, cuidado, como si a ellos les importara. So when I was approached by John about the possibility of translation, I just felt completely depressed. I knew that it wouldn't happen. Cuando John se acercó a mí hablándome de la posibilidad de la traducción de mi libro, yo, mi primera reacción fue una depresión profunda, porque de alguna manera estaba convencida de que eso no iba a suceder. And because Serbia has translated the book without permission, without any payment, without anything, they just translated the book and distributed, I thought maybe we should go that way here. Y como ya el libro había sido traducido sin comisión, sin ningún tipo de participación, yo dije, bueno, quizás deberíamos apuntar a lo mismo aquí. But because John could see it, because of Unsan, it went like that. Pero gracias a John Coetzee y gracias a UNSAM, las cosas fueron como por un tubo. So I want to thank the publisher for publishing the book. To me, this 2 weeks has completely destabilizing for me. Quiero agradecer a UNSAM Edita entonces por haber publicado este libro, mi libro, y las últimas 2 semanas, les tengo que confesar, han sido completamente desestabilizantes para mí. And if you, as old as I am, you're thrilled if something can still destabilize you. Y si ustedes tienen la edad que yo tengo, uno realmente se emociona mucho y se moviliza mucho cuando se da cuenta de que hay cosas que todavía nos pueden desestabilizar. I want specifically to thank Sylvia Javerbaum and Julieta Barba for the translation. Thank you. Quiero agradecer a Sylvia Javerbaum y a Julieta Barba por su excelente traducción. Muchas gracias. I think translators are the true reconcilers of this world. Yo creo que los traductores son los verdaderos reconciliadores de este mundo. Boa noite a todos. Vamos a hablar en el mismo micrófono. Buenas noches a todos. Durante una parte de mi vida trabajé en una estación de biología que quedaba en una isla enfrente a la ciudad en Maputo, la capital de Mozambique. É perto, é muito próximo, são 30 quilômetros. Um barco demora 45 minutos a atravessar esse estuário do rio. Esta ilha quedava a 30 minutos, nada mais. 30 quilômetros e o... 30 quilômetros. E demorava 45 minutos o barco a atravessar. E o barco tardava só 45 minutos a cruzar. Eu fiz centenas de vezes essa viagem. E de cada vez que eu partia da ilha para Maputo, acontecia sempre o mesmo. E cada vez que partia da ilha para Maputo, passava sempre o mesmo. É que os ilhéus dessa ilha, quando um seu parente viajava para a capital, eles se juntavam às centenas, a ilha inteira vinha despedir-se daquele que partia. E os nativos da ilha se reunían para hacer la despedida de aquellos que partían hacia estos 45 minutos, ¿no? Y demoraba más la despedida do que la propia viaje. Y tardaba más la despedida en sí que el propio viaje. Entonces yo me preguntaba por qué, o que es que hay que se rasga de esta manera cuando se hace una viaje tan breve. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que se rompe de esta forma, porque el viaje es tan corto? Y percibí que no se atravesaba exactamente un río, un accidente geográfico, mas atravesaba-se a frontera entre mundos. Y me di cuenta que no era solamente un río, un accidente geográfico, sino que eran mundos. Y en aquella isla moraba un mundo que tenía su propia lengua, su propia cultura, a sua cultura ancestral, a sua religião ancestral.
Y entonces me di cuenta que cada uno de los lados tenía su propia cultura, su propia religión, su propia cultura ancestral. E essa travessia que eu fazia no barco, eu atravessava também, eu cruzava fronteiras que estão dentro de mim. E essa travessia que hacía yo en el barco, cruzava fronteiras também, pero que estaban dentro de mí. Não só atravessava fronteiras, como criava pontes entre esses dois universos. Não só cruzava uma fronteira, sino que generava como puentes entre estes dois lados. E uma dessas pontes era entre os vivos e os mortos. E um destes puentes era entre os vivos e os mortos. Então este livro fala sobre essa travessia entre aquilo que nos parece que não se pode tocar, não? Que não se toca. Então este livro habla de isto, de aquelas coisas que não se pode tocar. Este livro foi publicado em 2002, em Moçambique, primeiro. Em 2002 foi publicado primeiro em Moçambique. E depois foi publicado em mais 7 países diferentes. E depois em 7 países mais. Quase todos eles são do Norte. Quase todos eles do Norte. Então este livro agora regressa ao Sul. Este livro agora regressa ao Sul. Como se fosse uma travessia desse outro barco de que eu falei. Como se fosse a travessia de um outro barco, de aquele que falei. Graças à universidade, a esta universidade, à editora desta universidade. Gracias a esta universidad, a gracias, la editorial de esta universidad. Gracias a John Cotzia. Gracias a John. Y gracias a la traductora que está ali conosco. Y gracias a la traductora que está aquí con nosotros. Y yo digo, como dice a Anke, el nombre de los traductores debería aparecer en la capa de los libros. Y al igual que Anke, digo que el nombre de los traductores debía aparecer en la tapa de los libros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Víspera del tiempo. Llenaron la tierra de fronteras, cargaron el cielo de banderas, pero solo hay dos naciones, la de los vivos y la de los muertos. La muerte es como un ombligo. Lo que en ella existe es su cicatriz, el recuerdo de una existencia anterior. A bordo del barco que me lleva a la isla Luardo Yao, la muerte va dictándome sus órdenes. Por causa de defunción abandono la ciudad y hago el viaje. Voy al entierro de mi abuelo, el tal Mariano. Cruzo el río, casi de noche. Miro ese poniente como si fuera la desaparición del último sol. La voz antigua del abuelo parece decirme: después de este crepúsculo, ya no habrá días. Y el gastado gesto de Mariano apunta al horizonte. Allí donde se hunde el astro es Mpela Jambo, el ombligo del cielo. La cicatriz tan lejana de una herida tan interna, la ausente permanencia de los que murieron. Con el abuelo Mariano lo confirmo: muerto amado nunca deja de morir. Mi tío Abstinencio está acodado en la mura, traje completo, oscuro que viste oscuridad. La corbata gris asemeja a una cuerda que cae en un pozo que es su pecho enjuto. Rasando la proa del barco, las golondrinas le entregan mensajes secretos. Abstinencio es el tío más viejo, de allí la incumbencia. Es el quien debe anunciar la muerte de su padre, el tal Mariano. Eso lo llevó a invadir mi cuarto de estudiante en la residencia universitaria. Su aparición me dejó pasmado. Hacía años que nada obligaba al tío Abstinencio a salir de casa. ¿Qué hacía allí después de tantos años de reclusión? Sus palabras fueron más magras que él.
la estricta e innecesaria noticia. El abuelo se estaba muriendo. Que yo fuera, ese había sido el pedido exhalado por el viejo Mariano. Abstinencio me instruyó rápido que hiciera la valija y tomara el próximo barco rumbo a nuestra isla. ¿Y mi padre? Pregunté mientras elegía la ropa. Está en la isla esperándonos. Después, ensimismado, el tío no dijo nada más. Tampoco se ofreció a ayudarme a empacar mis escasas posesiones. Caminamos por la ciudad, él un poco más adelante, con ese andar empinado, pero tropezado de zalamería. Siempre había sido así. Ante el menor pretexto, Abstinencio se doblaba, hacía la venia a derecha e izquierda. No es por respeto, no, explicaba. Es que en todos lados, incluso en lo invisible, hay una puerta. Lejos o cerca, no somos dueños, sino simple convidados. La vida, por respeto, requiere permiso constante. Los otros familiares eran muy diferentes. Mi padre, por ejemplo, tenía el alma a flor de piel. Había sido guerrillero, revolucionario, opositor a la injusticia colonial. En lo recóndito de la isla, internado en los meandros del río Mazzini, mi viejo fulano Malta transpiraba corazón en cada gesto. Pero mi tío Ultimio, el menor de los tres, era dado a pavonearse, peraltado y sonoro por las calles de la capital. No había vuelto a frecuentar su isla natal, atareado como estaba con el poder y sus pasillos. Ninguno de los hermanos se daba con los otros, cada uno en individual conformidad. El tío Abstinencio, este que ahora cruza el río conmigo, siempre se presentó así, flaco y almidonado, ocupado en trenzar recuerdos. Un buen día se exilió dentro de la casa. Creyeron que era un revuelo de humores, una cosa pasatemporaria, pero era definitivo. Con el tiempo terminaron por sentir la ausencia. Lo visitaron, lo sacudieron y él, nada. No quiero salir nunca más. ¿De qué tienes miedo? El mundo ya no tiene belleza. Como esos amantes que después de una pelea no quieren volver a verse. Así era el mal humor de nuestro tío. Él se había enamorado del mundo y ahora le dolía demasiado la decadencia del rostro que había amado. Los otros se rieron. ¿El pariente sufría de poesía tardía? Tú, Abstinencio, eres una persona muy impersonal. ¿Tienes miedo de la vida o de vivir? Déjenme en paz, hermanos. Esta es mi naturaleza. Cállense. Lo que pasa es que el mano Abstinencio no recibió suficiente naturaleza. Y lo dejaron. Solo y único. Al fin de cuentas era su decisión. Abstinencio Mariano había pasado la vida entera a la sombra de la repartición. La penumbra se adentró en él como un moho y terminó por añorar un tiempo nunca vivido. Viudo sin haberse casado jamás. Hubo una novia, decían, pero falleció a la víspera. En esa anteviudez, Abstinencio empezó a usar un brazalete de tela negra y una cinta de luto en la solapa. Según se cuenta, sucedía esto. El pequeño brazalete crecía durante las noches. A la mañana siguiente, la tela había aumentado de tamaño como un mantel. Y al día subsiguiente, ya colgaba una sábana de la sombría chaqueta. Parecía que la tristeza
fertilizaba las telas sufrientes. En la familia hubo quien adujo la adecuada conveniencia, que allí había una manufactura textil en ciernes, motivo no de pérdida llorosa, sino de ganancia copiosa. Se habla por hablar cuando no se tiene nada que decir. No solo el tiro del tío Abstinencio y yo cruzábamos el río rumbo a Luardo Yao, toda la familia estaba yendo a los funerales. La isla era nuestro origen, el lugar primigenio de nuestro clan, los malilanes, o con el aportuguesamiento, los marianos. Ningún país es tan pequeño como el nuestro. En él solo existen dos lugares: la ciudad y la isla, separadas por un río. Esas aguas, sin embargo, alejan más que su propia distancia. Entre uno y otro lado reside un infinito. Son dos naciones, más remotas que planetas. Somos un pueblo, sí, pero de dos gentes, dos almas. Tío. ¿Sí? ¿El abuelo está muriendo o ya se murió? Es lo mismo. Hay ganas de llorar, pero no tengo la edad ni el hombro donde escurrir tristezas. Entro en la cabina del barco y me aíslo en un rincón. No importa el bullicio ni los ruidos coloridos de las vendedoras de pescado. Mi alma oscila, más triste que la corbata de mi tío. Si se desatara una tempestad y el río se reviravirase con olas tan altas que el barco no pudiera atrancar nunca, yo quedaría eximido de las ceremonias. Ni siquiera la muerte de mi abuelo ocurriría tampoco. Quizá el abuelo no llegaría a ser enterrado nunca. Envuelto en polvo, nublado, sin apariencia, quedaría la tierra excavada, un vacío siempre voluble, a la inútil espera del demorado cadáver. Pero no. La muerte, ese viaje sin viajero, estaba allí para darnos un destino. Y yo siguiendo el río, yo más mi intransitiva lágrima. El calor me hace salir de la cabina, yo voy a la cubierta de proa donde se mezclan gentes, colores y olores, me siento en la parte de atrás, en una escalera fuera de uso. El río está sucio, cribado de sedimentos. Es temporada de lluvias, de aguas rojas, como sangre. Un ciclo menstrual va manchando el estuario. El despierto nombre de los vivos. El mundo ya no era un lugar para vivir. Ahora ya ni para morir era. La lancha que viene a buscarnos a bordo es diferente a las otras. En ella está mi padre, Fulano Malta, sentado sobre una caja de madera. Cuando me ve, se deja estar inmóvil, como si fuera demasiado esfuerzo estar allí. Me inclino para saludarlo. ¿Estás triste, papá? No, estoy solo. Estoy aquí, papá. Me hago falta sin ti, hijo mío. Se yergue, necesitado, quizá de amparo. Llegué a pensar que buscaba el consuelo de un abrazo, pero no. Finge mirar una gaviota cualquiera, también miro el pájaro. Sus alas en floración rectifican nuestra frágil condición. La mano en el remo, el gesto firme. Mi viejo suspira a manera de consuelo. Nadie vive de ida y vuelta. A su lado, reparo entonces, está un indiano. Lo reconozco,
es el médico de la isla, el doctor Amilca Mascareña. El médico se reparte entre Eduardo Yao y la ciudad. Esta vez viajó en el mismo barco que yo y, sin darnos cuenta, desembarcamos juntos. Me saluda tocando el ala del sombrero. ¿Y el médico? ¿Por qué? Le pregunto a Astinencio, que está a mi lado. Para confirmar. ¿Para confirmar qué? Mira, ya estamos llegando. Están esperándonos en la playa. La familia casi completa. Los hombres adelante, los pies bañados por el río, nos hacen señas. Las mujeres detrás, los brazos de unas cruzadas con los de las otras, como sosteniendo un solo cuerpo. Ninguna me mira la cara. Cuando me dispongo a avanzar, el tío me tira hacia atrás, casi violento. Se arrodilla en la arena y con la mano izquierda dibuja un círculo en el suelo. Sobre el margen, el garabato divide los mundos. De un lado la familia, del otro nosotros, los recién llegados. Permanecen todos así parados, a la espera. Hasta que una ola borra el dibujo en la arena. Mirando el borde del río, el tío Abstinencio profiere: el hombre trenza, el río destrenza. Está escrito el respeto por el río, el gran mandador. Se había acatado la costumbre, solo entonces Abstinencio y mi padre avanzan hacia los abrazos. Mi tío se da vuelta y autoriza: ahora sí, puedes recibir los saludos. Nada demora más que las cortesías africanas. Se saluda a los presentes, a los idos, a los llegados, para que nunca haya ausentes. Palabras que estrujan tanto como los abrazos entrecruzados de las mujeres que nos esperan. Después de las circunstancias, atravesamos el mercado de pescado. Las vendedoras ya están acomodando sus pertrechos, desarmando los puestos. Los últimos pescados se venden por monedas. De aquí a unas horas estarán podridos. Ayúdame, hijo. Pensé que era una vendedora que me asediaba, pero es Miseriña, pidiéndome que le conduzca entre la multitud. Camina mirando el cielo. Fíjate si pasa algún pájaro. Una sábana de amores. Despertar no es de adentro. Despertar es tener salida. La primera noche después de su muerte, depositaron a el tal Mariano en un cajón. Sobre aquella misma mesa lo encajonaron, creyendo que había traspasado la última frontera. La abuela Dulciniusa quiso llamar al cura, pero la familia razonable se opuso. El difunto jamás habría aceptado óleos y rezos. Que respetaran ese descreer. Dulcineusa no lo respetó. Al amparo de la noche se infiltró en la casa, acompañada por el cura. Y olearon al difunto, tornándolo resbaladizo para su pasaje rumbo a la eternidad. Pero a la mañana siguiente, el cuerpo apareció afuera del cajón, apoyado sobre la famosa sábana. ¿Cómo habría salido? La sospecha atravesó a toda la familia. Aquello no era una muerte, el común fin del viaje. El fallecido tenía dificultades de tránsito. Estaba atascado en la frontera entre los mundos. La sospecha de hechizo se instaló en la familia y contaminó la casa entera. Por eso me acerco con recelo al lugar fúnebre.
La sala donde depositaron al abuelo está abierta a los cielos. La luz y la oscuridad aprovechan la ausencia de techo. Esa desprotección me aflige. ¿Y si llueve? ¿Y si las nubes se vacían sobre el indefenso cuerpo de Mariano? Allí se exhibe el abuelo, todo estrealineado. Él, que nunca dormía sino en el suelo, está ahora escupiposado sobre una mesa más angosta que él. Mariano siempre se defendió de dormir en el lecho. La cama era solo para amar. Conforme decía, se incurre en riesgo de caer o todavía peor, de no bajar nunca más. Prefería tener la tierra toda por cama. Es como la bañera. Nadie me ha visto entrar en una. Para el tal Mariano, la bañera era otra especie de cama. Si había que lavarse, quería el agua viva, la corriente del río, el despeñarse de la lluvia. Todo eso parece ahora distante. Una densa garúa me separa de ese tiempo. Visto de cerca, el abuelo parece descansar. ¿En el sueño engendra otro sueño, el fatal fingimiento de la muerte? ¿O albergaría en su oscuro interior una muerte verdadera más insuficiente? Cierto, sí. Él mostraba desacuerdo consigo y hasta, salvado sea, una risa se transflora a los labios, como si fuera una vigilia al revés, como si él, divertido, nos presenciara ya difuntos. Viéndolo así, tan de traje y corbata, recuerdo su afable templanza, sus buenos días diarios, esa misma risa ahora grabada en su última máscara, y nosotros. Entonces, ¿cómo anda, abuelo? Parado en puntas de pie, Mariano desvariaba la respuesta. Voy andando, mi hijo, más y menos. Mira, subiendo más que bajando. La conversación era un cantar de sapo, porque él, siempre más sediento que el sedentario, no tardaba. Toma este dinerito, ve a la tienda y tráeme una derrumbadora. Me extendía la mano, pero era un gesto vacío. En sus dedos no constaba ni moneda ni billete. El dueño del bar, el mulato Tusebio, estaba al tanto del fiado y tenía la dosis preparada. La derrumbadora. Sibida Ndoda. Era el aguardiente más viril. Tusebio metía unas gotas de ácido en la botella, ordeñadas de una batería de automóvil. Era para activar el motor del arranque. Era
un lazo de orgullo con las raíces más antiguas. Quizá le otorgue un halo romántico a mis orígenes, pero yo, dislocado como estoy de los míos, necesitaba ese vínculo como quien carece de un dios. Tanto me enredo en cavilaciones que ni me doy cuenta de que un bulto se aproxima al amparo de la oscuridad. ¿Quién anda ahí? La voz inquisitiva de Dulceñusa me sobresalta. A fin de cuentas, la idea de los fantasmas, esos mal muertos, todavía están muy presentes en mí. Urbano soy. Corazón, del fondo de mi corazón, corazón que solo puede provenir de esta tierra valiente, con los dientes clavados con fuerza en la yugular de la única verdad que importa. Y ese corazón es negro, pertenezco a ese corazón negro,
enceguecedor de África. Se me atragantan las lágrimas. La lapicera se cae al suelo. Balbuceo con la cara entre las manos. Por un instante fugaz y luminoso, este país también es verdaderamente mío. Y mi corazón está de pie. Por vos. Este país ya no está entre nosotros, sino dentro. Respira en calma, tras haber sido herido en la gloriosa garganta. En la cuna de mis huesos canta, enciende mi lengua, mi oído interno. La cavidad de mi corazón tiembla frente al contorno nuevo en suaves e íntimos sonidos guturales y clics. Nunca seré la misma, quiero decir. Perdón, 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 perdón. A vos, que te hice mal, te pido por favor, llévame. Con vos. Con vos. Este cuerpo despojado, esta garganta torturada y ciega, el precio de este país de muerte tiene el tamaño de un corazón. El pesar viene solo, mientras las voces de los torturados se ahogan en el viento. No descansás, abrís caminos con pasos lentos y tristes. Me desatás hacia la luz, más amorosa, ligera y valiente que la poesía. Puedo abrazarte, hermana, en este cálido y frágil despliegue de la palabra humano. ¿Qué hacer con lo viejo? ¿De dónde ya emana el olor de una robusta podredumbre con lo nuevo? El viejo virus que controla el secreto, las válvulas recién instaladas. ¿Cómo reconocer lo viejo? Con su racismo, su fango, su pertinaz pronombre posesivo. ¿Cuál es el pretérito del verbo odiar? ¿Cuál es el síntoma de la sangre ultrajada? Del dolor que no quiso transformarse en lenguaje, del dolor que no pudo transformarse en lenguaje. ¿Qué hacer con lo viejo? ¿Cómo construirse con los otros? ¿Cómo conformar el todo? ¿Cómo liberarse comprendiendo? ¿Cómo hacer el bien? ¿Cómo cortar por lo sano? ¿Cuánto puede acercarse la lengua a la ternura o a la mejilla del perdón? Un instante, un verso que diga, de ahora en más tendrá otro sonido, porque las palabras de todos están juntas sobre la mesa, vibrando con el color del humano nos conocemos bien, el cabello y el olor de la sangre del otro. Aprendimos a oír los sonidos más profundos de las vísceras en la oscuridad. Lentamente. Somos el otro, de nuevo, nuevos, y ese es el principio. Pero si lo viejo no es culpable, si no confiesa, entonces, claro, lo nuevo tampoco puede no ser culpable, ni responsable si se repite lo viejo. Entonces, todo puede seguir como antes, pero en otro tono.